Buenas, yo soy Víctor, es mi compañero Alberto y mi compañero Nico, y voy a empezar hablando sobre el perfil del sujeto. En primer lugar, nuestro cliente se llama Pepe, es un varón de 35 años, con una altura de 1,78 y 85 kilos, lo cual le otorga un IMC de 26, lo que le clasifica como ligero sobrepeso. En primer lugar, sus hábitos son bastante sedentarios, se pasa 8 horas en el trabajo sentado, va al trabajo en coche. Solo va al gimnasio una vez a la semana y realiza ejercicios sentado principalmente. La preferencia de sus ejercicios, según nos ha contado, son de miembro superior y ejercicios muy localizados. Su objetivo general es estético y de salud, y su objetivo específico es perder grasa y ganar músculo. Su experiencia previa son 2 meses que está yendo al gimnasio y solo va un día y realiza ejercicios muy sentado. Sus lesiones previas son hace un año una lumbalgia y hace año y medio tendinitis en el deltoides derecho. Hola, buenas, soy Nicolás Alonso y os voy a hablar de las características del entrenamiento. Bueno, para empezar os quiero decir que principalmente nos vamos a fijar en buscar una adherencia y gusto por el entrenamiento, ya que el sujeto no tiene apenas experiencia previa. Después, las primeras semanas nos vamos a fijar en aprender los patrones básicos de movimiento, ya que consideramos que sin saber una correcta técnica no vamos a poder seguir progresando en la dificultad de los ejercicios. Además, el carácter del esfuerzo va a ser bajo. La frecuencia de entrenamiento será 3 días por semana, en la que la duración de cada entrenamiento va a ir variando según cada semana. Y luego las repeticiones mínimo por cada serie serán 12 repeticiones para asentar la técnica aprendida. Y luego el programa va a ser de full body. Bueno, yo soy Alberto Bueno, me voy a encargar de la parte del programa de entrenamiento y lo hemos dividido en 3 fases, ¿vale? Una primera fase, la fase de iniciación, donde con el acondicionamiento buscamos que ganar una adherencia y un gusto por trabajar y entrenar. Para ello caracterizamos esta fase por tener un volumen y una carga baja, ¿vale? Y por lo tanto un carácter del esfuerzo bajo, en torno al 60-70% del RIR. Es importante que nuestra atención y nuestro foco atencional esté en la técnica, ¿vale? Y en los patrones básicos de movimiento. En la segunda fase, en relación a la progresión de nuestro sujeto, aumentaremos carga y aumentaremos volumen, pero intentaremos que el carácter del esfuerzo siga siendo bajo para que nuestro sujeto pueda entrenar con facilidad. Y ya para acabar tendremos una última fase, la fase final, en la cual el volumen y la carga serán más altos, ¿vale? Y el carácter del esfuerzo intentaremos que siga siendo bajo, pero ya podremos subirlo un poco.